Voy a Sí, de respetar la ahí. decisión que ellos tomen. Las sesiones solemnes son para eso, son actos formales, son actos de gobierno, son actos que la sociedad está esperando. Pues yo lo dejaría a criterio de ellos. Finalmente, yo tengo que ser respetuoso de lo que ellos opinen, aun y cuando no comparto ese tipo de opiniones. Y ante lo que sucedió ayer en sesión de cabildo por una exposición sencilla y la crítica que se recibió. Lo que sucede, digo, en esto siempre hay que abrir el espacio de diálogo. Eso deben ser acuerdos previos. Yo insisto en que los regidores deben tener más disponibilidad para que se hagan las reuniones previas, que los regidores del PRI no han querido asistir durante casi un año. Y yo creo que en política, el capital principal de la política es el diálogo, saber platicar. Y en torno a ese diálogo, pues se está en riesgo de, por cuestiones tan simples, de que haya diferencias dentro del ayuntamiento. Yo creo que ahorita lo que la gente espera de nosotros es que trabajemos, que demos resultados, y eso es a lo que la administración está enfocada, ¿no? Principalmente a resultados, más que a los discursos.